Muy buenas noches, sean bienvenidos a Irreverentes en este viernes, final de la semana. Kiara, San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, no son tan buenas noches hoy porque, bueno, hemos visto toda la violencia en nuestro país, que como lo dijimos ayer, no está José, pero lo dijimos ayer con José, es violencia fascista, es violencia racista y es violencia machista. Es decir, no estamos hablando de violencia común que se da porque las personas tienen que interactuar y a veces pasa, sino estamos hablando de violencia contra grupos que han sido los históricamente violentados en el país. Hoy se quema la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia de Santa Cruz, se asalta a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Entonces creo que nos da la razón a lo que dijimos, ¿no? Hay violencia fascista en el país y es algo que nos tiene que preocupar muchísimo. De estaremos hablando hoy, Kiara. Lucio, qué gusto tenerte aquí. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Y bueno, complicada coyuntura. Yo ya no diría ni siquiera polarizada, sino es un ataque de tres bandos, tres lados. Y nada, la población es la que sufre, los actos de violencia se van agudizando y hay brechas importantes que va dejando la coyuntura en este tiempo, ¿no? Así que lo vamos a analizar un poquito. Totalmente. Alem Kisber, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañero Andrés, Kiara, Javier? Compañero Lucio, de nuevo tenerte acá, es un placer. Buenas noches, público de Avia Yala. Javier García, buenas noches, te extrañamos ayer. Buenas noches, Andrés, buenas noches, compañeros, buenas noches, Kiara, buenas noches, público de Ayala, y agradecido con José que me pudo cubrir el día de ayer. Totalmente. Bueno, Kiara ya prácticamente lo iba adelantando. Hoy día ha sido una jornada bastante violenta en Santa Cruz. Justamente en el día 21, hay que recordar que Fernando Camacho había utilizado este número como altamente simbólico, dado que se recordaban los 21 días entre que iniciaron las protestas el 2019 con el derrocamiento de Evo Morales el 10 de noviembre. Y bueno, hoy día se cumplían 21 días como una especie, vamos a decir, de número cabalístico en términos políticos. Pero bueno, esta fecha se celebró con una alta carga de violencia, en la cual se quemó la Federación Campesina en Santa Cruz, se asaltó la Central Obrera Departamental, habiendo saqueos pues, de varios de los elementos que existían allá adentro, y hubo una marcha de parte de gremialistas y transportistas que salió pues, con dirección al centro de Santa Cruz y a la altura del segundo anillo fue fuertemente enfrentada por grupos que la CIDH ha catalogado como paramilitares. No me refiero a la Unión Juvenil Cruceñista. Y que bueno, desde eso hasta bastante entrada la tarde, el enfrentamiento tomó fuertes dimensiones, ¿no? Entonces ahorita estamos en esa circunstancia. El país está observando. Naturalmente sectores obreros, sectores campesinos y distintas fuerzas políticas han pronunciado condenando estos hechos. Pero bueno, ¿qué hacer frente a eso? Es algo que todavía está en la discusión en el aire. Esos temas, pues la violencia que se está viviendo hoy día en Santa Cruz, estaremos discutiendo hoy. Adelante, por favor, con la nota. Los grupos que están a favor o acatando el paro cívico indefinido en esta oportunidad han logrado llegar hasta la Federación de Campesinos de los Interculturales. Están atacando a los niños cruceñistas. ¡Vecino, vecino! ¡Ya le hicimos mierda! ¡Ya la tomamos la celu, hijo de puta! ¡Carajo! ¡La mierda! Bueno, para iniciar la discusión, quisiera que igual, si podemos pedir la producción, transmitamos las imágenes de lo que fue la quema de la Federación Campesina. Si las tenemos. Ahí estamos con imágenes que quizás fue el momento más dramático y simbólico de la del día, mejor dicho. Estamos hablando
de un ataque bastante dirigido a un sector, como igual Javier mencionaba, históricamente vulnerable, históricamente discriminado. Entonces, más allá de los hechos violentos, que sin duda son altos, también hay una carga simbólica, me parece, en esta agresión, que se suma además a las agresiones que ya había venido sufriendo hace semanas en la sede de las mujeres campesinas, ¿no?, de la Federación Bartolinas Sisas. Lamentablemente la policía no fue capaz de detener a este grupo delincuencial, este grupo paramilitar, nuevamente, como les digo, catalogados así por instancias internacionales. Y debo decirlo que sin duda es muy indignante. No me entra a la cabeza cómo podría ser celebrable cuando ni siquiera ese sector estaba movilizado el día de hoy, sino fue conducida a la gente para ese lugar específico. Y miren, como se puede ver, fue completamente destruido. Estamos hablando de que es una federación campesina que también se reivindica además indígena, ¿no?, que también se suma a la cuestión, a las agresiones que también se sufrió el pueblo ayoreo en el marco, pues, de estas protestas. Ahora sí, regresaremos, por favor. Muchas gracias. Empezaremos contigo, por favor, Ale, para variar. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien. A ver, todo es cuestión de estrategia. Ahora, partamos de lo siguiente. Yo estoy muy en contra de lo que han hecho sobre la Central Obrera Departamental y de la Federación de Campesinos, no por el hecho en sí mismo del lugar, sino por el hecho de que han revitalizado dos organismos sindicales ya decadentes a nivel nacional. Uno es la COP, que ya es decadente, el señor Guarachi, como buen oportunista, trata de salir en estos escenarios y obviamente le han dado una buena excusa. En este caso, atentar contra la Central Obrera Departamental, gran error técnico. O sea, si algo está muriendo, no le des alas. Y lamentablemente esta mala estrategia del Comité Cívico o de esta institución que está llamando o está convocando al conflicto está mal dirigida. De la Federación de Campesinos, de la misma forma. No vamos a decir pobres campesinos y todo ello, porque me parece paternalista. O sea, el campesinado, el obrero, siempre han sido elementos políticos que han definido el rumbo de la historia de Bolivia. Y decir pobrecitos, víctimas de, es ser paternalista. Considero que estos dos sectores han sido combativos, hoy por hoy no lo son, son instituciones decadentes, y en función a eso, al hacer estos atentados, lo único que han hecho es revitalizar su dirigencia sindical a nivel nacional inclusive. Gran error. Segundo elemento, me parece interesante que lo del 21 días, no quiero usar malas palabras, pero ya, señores, un poquito más de cabeza intelectual. No hace daño ver un programita de TV donde se hable de política y quizás qué mejor si tienen el título de irreverentes. Darían luces. Pero bueno, el hecho está en que yo veo que en este momento el señor Calvo y el señor Camacho ya no se están peleando la disputa de la dirigencia sindical del departamento de Santa Cruz, no se están disputando el ejercer o inestabilizar al gobierno, sino es más ya una disputa interna. Es una disputa interna donde ellos saben que si no hacen algo, si el gobierno realmente no les hace caso, lo pierden todo internamente. Todos sabemos que todos los partidos u organizaciones sindicales responden a intereses económicos de uno u otro partido político, eso no lo vamos a negar. En función a esto, el señor Camacho y el señor Calvo responden a intereses económicos. Y estos intereses económicos, como lo he dicho en varias oportunidades, invierten. Y si no ganas, obviamente buscas culpables. En función a esto, estos dos personajes ya tienen tres tipos de muertes. La primera, frente a su representación nacional como líderes de oposición. La segunda, como articuladores políticos que puedan interpelar al Estado. Y la tercera, que más les va a doler, es que ya están perdiendo todo tipo de respaldo de sus principales auspiciadores. Javier, por favor.
Sí. A ver, yo quisiera empezar con un recuento de los hechos, ya que creo que es muy importante. Que voy a empezar hace dos días, con el 9 de noviembre. Camacho y Calvo declaran el mismo día del discurso del presidente que va a haber consecuencias, que van, amenazan de muertes, de que va a haber muertes, si el gobierno no cede con la fecha 2023, y que van a radicalizar las medidas, dejando implícito que van a quemar instituciones. ¿Ya? Sí. Se lo lanzó al aire, pero no concretaron en nada. El 10 de noviembre, el día de ayer, dos personas fundamentales se desvinculan del paro cívico. Uno es Cuellar y segundo es Manfred Reyes Villa. Cuellar desde la universidad ha dicho que se ha alcanzado todos los objetivos que buscaba el Comité Interinstitucional, con la excepción de la fecha, y que no hay motivo para seguir movilizando. Por su lado, Reyes Villa dice que es una movilización totalmente política y que el señor Camacho es un capricho suyo el seguir en esta movilización. Cuando esto deja a los cívicos con prácticamente solos, con excepción de su querido amigo Arias, nadie más les presta atención, ni siquiera en su propia ciudad. Perdieron la alcaldía, perdieron la universidad, perdieron las otras alcaldías del municipio de Santa Cruz, perdieron a todos los gobernadores de oposición de Bolivia y, salvo Arias, insisto, nadie los apoya. Entonces, ¿qué pasa el 11 de noviembre, el día de hoy, no? Primero, hay una marcha de gremiales que llega al monumento del Chiriguano y ahí son interceptados por la Unión Juvenil Cruceñista. Aclaremos de que en la marcha de gremiales, en el evento de gremiales en el Chiriguano, era una convocatoria que no estaba desbloqueando y era una convocatoria que iba a dar una especie de mitín. No buscaba generar conflicto. Aún así, la Unión Juvenil Cruceñista interviene y los ataca. Se da toda una serie de conflicto, particularmente porque los familiares de las dirigentes gremiales tratan de defender a sus madres, lo cual es totalmente lógico y defensible. Y se da un enfrentamiento que empuja a los gremiales hacia el primer anillo. En la medida que son empujados hacia el primer anillo, cuando la policía interviene para evitar más violencia. Aclaremos de que la policía en todos estos conflictos ha separado y ha gasificado a ambos bandos, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Cada vez que ha habido conflictos, ha separado y ha gasificado a ambos bandos. Sin embargo, esta vez lo que ha logrado la Unión Juvenil Cruceñista ha sido emboscar a la policía con el uso de motocicletas y así poder dispersar a la policía, obligando a los gremiales a retirarse. Pero en lugar de perseguir a los gremiales, lo que hizo la Unión Juvenil Cruceñista fue ir a la Federación de Campesinos, que no queda sobre el primer anillo, sino queda en lateral. Es decir, en vez de continuar con el conflicto o hacer un mitin donde estaban, atacaron una institución que no estaba involucrada en la movilización de hoy. Ya han visto los videos, ahí está justamente en pantalla, cómo quemaron la institución en ese momento. ¿Ya? Ahora, algo que no está en el video, porque yo creo que es súper importante señalar, es qué hizo la Unión Juvenil Cruceñista una vez que quemó la Federación de Campesinos. Se pusieron a corear en el primer anillo independencia. Ese era su eslogan. ¿Cuál era su grito de guerra una vez que habían ganado? Independencia, independencia. El separatismo, de aquí vuelta, señores. Y solamente para cerrar, justamente, aparte de la quema de la sede de la COT, también han amenazado con tomar el INE, Entel y BTV. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos deja el día de hoy? ¿Qué nos deja hoy? Que la extrema derecha, como viene amenazando desde hace tiempo, ha abandonado nuevamente el camino democrático. ¿Ya? Y en ese sentido ha decidido que la violencia y las amenazas son su forma de imponer su voluntad política en este escenario. ¿Ya? Y en ese sentido va a actuar con violencia, solamente va a respetar los resultados que provengan de la violencia y segundo, va a tener como agenda política abiertamente el separatismo. Cuando la organización que coordina el paro llama abiertamente independencia de manera oficial en un evento suyo, que podríamos decir que es esta victoria que están celebrando ellos, entonces significa que ya se ha vuelto de nuevo a la narrativa separatista. Ya no es una exageración de los masistas, sino vean, busquen los videos. Ahí están, ellos mismos lo dicen. ¿Ya? Ahora, yo creo que lo fundamental aquí es dimensionar la gravedad de la situación. Sin duda que Camacho y los suyos están dispuestos a ir abiertamente a una confrontación y ya están hablando totalmente de retornar a la senda del separatismo del 2008-2009. Probablemente todavía no tengan un rostro, probablemente todavía no tengan las armas que necesitan para un proyecto de esa escala, pero ya han declarado su intención.
ya han declarado su posición política para abordar esto. Entonces, toda la sociedad boliviana tiene que estar atentos a las consecuencias de esto y actuar en consecuencia. Lucio. Bueno, creo que el tema de la violencia es un tema central, importante, se da desde los dos bandos. Claramente Omar Quiroga, director del ABC, no es un gremial, no es parte de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, pero es el que reparte petardos, ¿no?, en las movilizaciones. Entonces hay una injerencia, se quiera o no ver, de parte de actores del Estado, ¿no?, en las movilizaciones. Se vuelve a generar este proceso de conflictivo en el seno de las movilizaciones de la sociedad, y claramente hay un favoritismo de parte del Estado, que no es cierto. Yo no coincido con Javi acá, de que la policía va y gasifica a los dos bandos. Eso es mentira, todos sabemos cómo se da, todos sabemos que hay un auspicio estatal a algunos sectores movilizados, y eso no es nuevo, no es solo del movimiento al socialismo. También lo hicieron las dictaduras militares, también lo hizo el MNR en su momento. Entonces hay una relación directa, ¿no? Me parece que si bien el conflicto en Santa Cruz es verdad, ya no tiene el mismo apoyo, hay ciertos sectores como el rector del UGRAM y otros que directamente ya no van a apoyar el paro. El paro para mí tenía que haber y va a acabar con seguridad el día domingo, ¿no?, en el Cabildo, porque ya no hay la misma intensidad del paro. Pero el paro ya ha logrado, ¿no?, que el gobierno por lo menos se comprometa al tema de los recursos del pacto fiscal. Ha logrado que se dé una redistribución de escaños, y es algo que el gobierno se negaba a hacer con la entrega de los resultados en un tiempo determinado, ¿no? Y por último, creo que lo más importante del proceso del paro es que ha visibilizado, ¿no?, que ha mostrado a flor de piel de que hay una división dentro del movimiento al socialismo, una división, y acá habría que preguntarnos a qué ala pertenecen los compañeros del movimiento al socialismo, si es la ala arcista o es la ala evista, porque creo que en este momento hay una... aquí se muestra como si la demanda del censo 2023 se hubiera quedado ahí, se hubiera quedado solamente en el Santa Cruz, pero lo más raro es que ha sido impulsada también, ¿por quién? Por Carlos Romero, ex ministro y mano derecha de confianza de Evo Morales, y él mismo menciona que se debería ver que el gobierno de Evo Morales hizo en 10 meses el censo el año que le tocó, y dice que además en conversaciones personales Evo Morales le hubiera dicho que hubieran hecho en 6 meses el censo. Entonces acá yo creo que se está visibilizando, el paro ha tenido la capacidad de visibilizar, y ni con gotita ni con poxipol se van a volver a pegar Arce y Evo Morales, Choquehuanca y Evo Morales. Eso creo que es un punto central del paro de Santa Cruz, y claramente Santa Cruz muestra que tiene una capacidad importante de movilización en las calles, ¿no? No solamente los sectores conocidos como la Unión Juvenil Cruceñista, que tienen tendencias derechistas, que tienen tendencias de extrema derecha, sino también es una ciudad de migrantes, ¿no? Inmigrantes, se habla de que más del 50% de la población cruceña vendría del sector, como nosotros llamamos, del Collao. Entonces, creo que no es solamente generar una división, un tipo de binarismo, sino que hay una conflictividad más grande, ¿no? Y bueno, eso por ahora. A propósito de sectores que están abandonando la movilización, antes de pasarte la palabra, Kiara, no sé si tenemos las imágenes del rector, Vicente Cuellar. Hijos jóvenes que están llegando, miren ustedes, están. Lidiar contra algunas personas que tratan de aprovechar de este movimiento ciudadano haciendo política. Y lo decimos públicamente. Yo soy una persona equilibrada, voy a ser siempre respetuoso y voy a mantener una línea institucional. Pero créame también
que no es fácil dirigir cuando hay personas que están aprovechándose políticamente. Y cuando yo realmente llegue a mi tope, también le voy a decir de cara al pueblo, yo no me voy a dejar utilizar. Y tampoco vamos a prestarnos como institución que nos utilicen para afanes políticos partidarios. No basta con ir a visitar Rotonda. Eso es fácil, así podemos estar seguramente 10 años en paro indefinido. El pueblo tiene que entender que los líderes también están al lado de su pueblo, que también se están sacrificando al lado de su pueblo. Yo evito ir a la Rotonda. No me gusta figurar en nada porque el afán de participar en esta comisión interinstitucional no fue figurar. No busco rédito de ninguna naturaleza. No quiero ni perjudicar ni favorecer políticamente a nadie. He decidido, y hemos decidido con el señor vicerrector, siempre mantener una línea institucional. Esta universidad debe salir del adormecimiento. Pero las redes sociales ahora difunden todo y veo algunos políticos haciendo campaña con su megáfono, con su parlante por todas las rotondas. No, eso no está bien. Yo por lo menos no me voy a prestar, y disculpen la sinceridad con que les hablo. Yo, si veo que esto continúa, yo prefiero dar un paso al costado y como un ciudadano más siempre voy a estar al lado de mi pueblo. No necesito ser vocero para seguir defendiendo este pueblo. No necesito ser vocero de nada para estar al lado de mi universidad, para defender los derechos de mi universidad. Permítanme también que yo me sincere. Pero creo que muchas acciones, en vez de ayudar y fortalecer este movimiento, perjudican. Asimismo, el vocero de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Manfredo Bravo, la noche de ayer afirmó: aquí lo que importa es que la población está cansada, hablándose de la gente que está en paro. Ya no es el ciudadano común el que está bloqueando. Hay gente malviviente, gente borracha, gente drogada en los puntos de bloqueo. Incluso en Santa Cruz ya se está hablando de eso. Ahora sí, a Kiara, por favor. Ya. Quería referirme primero a algo que dijo Javier, que creo que ha sido un poquito... le faltaba un poco de dureza. Él dijo: la extrema derecha ha abandonado el camino democrático. Yo creo que la extrema derecha nunca ha seguido el camino democrático. Lo que ha pasado hoy es algo simbólico, lo que se hace contra los campesinos, contra la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, es algo simbólico, porque no solo se entra y se quema su edificio sin ninguna razón, porque ellos ni siquiera se estaban manifestando ni estaban haciendo nada al respecto, sino se intenta quitar su cartel y se hace este festejo que bien hacía notar Javier después, ¿no? Luego se ataca a la central obrera. Se repite lo mismo en nuestra historia desde hace, no sé, un siglo. La oligarquía, ahora la oligarquía cruceña, amedrentando a campesinos, amedrentando a indígenas y amedrentando a obreros para mantenerse con sus privilegios y para poder seguir explotando, haciendo lo que se quiere con el país y estando en la cima económica, social y política. Ese es el fondo del asunto y hay que entenderlo así. Me parece que deberíamos cuestionarnos sobre todo y para cuestionar a los que se dicen pititas o están por ese espectro político, ¿por qué seguimos hablando de 21 días? Es decir, se hablaba de 21 días porque supuestamente en el discurso pitita eran los 21 días de resistencia contra que Evo, el dictador, estaba en el poder. Evo ya no está en el poder. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Es decir, ¿cuál es la excusa? ¿Por qué seguimos con este discurso? Porque se ha convertido no en sacar a Evo Morales del poder, se ha convertido en sacar a quien nos quita nuestros privilegios o no nos guste del poder. Es decir, no vamos a, por más que la mayoría del pueblo boliviano haya votado por algo, no lo vamos a aceptar y vamos a sacar a quien no nos guste del poder. En eso se han convertido los 21 días. Y la mayoría de los pititas... se identificaba con esto y yo apelaría a que se cuestionen a qué sector están bancando, a qué sector están apoyando, porque bueno, sí, el movimiento al socialismo hizo muchas cosas cuestionables, malas, la reelección, la primera de ellas o la más grande de ellas, pero estás tomando eso como excusa para perpetrar la violencia y el amedrentamiento de las oligarquías, porque aunque les apoyen...
no sé, los pititas que quieran apoyarles, es algo simbólico. Hoy ha habido una marcha en Santa Cruz de mujeres gremiales con sus ataúdes pidiendo con unas poleras de que no haya más paro, por favor, con sus ataúdes diciendo no nos maten más, por favor, no, que no haya más paro, por favor. Y creo que desnuda qué busca un bloque y qué busca el otro bloque. Tenemos un bloque que está viendo violentados sus derechos, que está siendo atacado, las mujeres están siendo atacadas, las mujeres indígenas y campesinas están siendo especialmente atacadas en Santa Cruz. Es decir, no estamos hablando de que solamente es un sector que protesta y para y no deja pasar a cualquier persona indiscriminadamente. Van y violentan a mujeres ayoreas, van y violentan a mujeres de pollera, lo dijimos ayer. Hay más de un testimonio de una mujer de pollera a la que le obligaron a bajarse su pollera porque no podía estar ahí por ser una mujer de pollera y no tenía derecho. Entonces, no es que se está hablando de un paro porque se quiere un censo. Hay videos y pruebas suficientes y todos los que están en Santa Cruz lo saben. O sea, se está violentando selectivamente a ciertos sectores de la población. Por eso yo repito y no voy a dejar de repetir que es fascismo, porque no están parando porque quieran que el gobierno cambie las cosas. Están parando porque quieren amedrentar a ciertos sectores de la población cruceña y de la población boliviana. Por eso se ataca a indígenas, por eso se ataca a mujeres indígenas y a obreros. Y se ha visto hoy quienes decían... como aquí Mauricio tanto decía que no, que es un tema por el censo, que el pueblo cruceño está ahí defendiendo su derecho del censo, es falso. O sea, finalmente lo que hemos visto hoy, lo que hemos visto los días pasados, es que se hace violencia selectiva a ciertos grupos. Y eso no es porque tú quieras un censo. O sea, ¿qué tenían que ver los campesinos y qué tenían que ver los obreros en este sentido? Otra cosa, me parece muy mal que Alem diga que es vergonzoso, que ya la Federación de Campesinos no hace nada. A ver, en gran parte quienes han hecho el cerco han sido ellos. Y bueno, digo, no ha sido nada vergonzoso el cerco. Le ha cortado a la oligarquía el cuello bastante. Y ha sido una cosa que se organiza en 2 días. Luego, una cosa que me parece cuestionable y me parece que nos tendríamos que preocupar, más allá de que estemos viendo un ejercicio de unas minorías para oprimir a otras con violencia, es que ayer la ministra de la Presidencia dijo que se hicieron las denuncias pertinentes contra estos actores que estaban generando violencia. Pero hoy Camacho va a sus anchas, a la policía, y le reclama y dice, si me quieren, que me arresten. Esto me recuerda a 2019. Y ahí creo que Lucio está muy equivocado porque dice que la policía está auspiciando el lado del MAS. Digo, si no hemos visto las imágenes de la quema de la Federación de Campesinos, tampoco es que teníamos a 500 personas quemando a la Federación de Campesinos. No eran muchas personas y es una excusa barata decir que la policía se ha visto rebasada. En el caso de la Central Obrera Departamental, se había avisado horas antes que la estaban rodeando, que iban a ir y no había ni un solo policía. Me parece absurdo plantear que la policía está defendiendo o auspiciando al lado del MAS, porque en todo caso es lo contrario. A ver, si se ha avisado por todas las redes que iban a ir a la Central Obrera Departamental, y no sé si han visto los videos, pero se entran así como Pedro por su casa, rompen la puerta, y no hay ni un policía. O sea que me parece absurdo hablar de eso. Eso por ahora. Sí, en relacionado a este último punto que mencioné que era de la policía, incluso hubo un momento irónico en la tarde que está, si no me equivoco, es el comandante departamental de la policía al lado de Luis Fernando Camacho, haciendo una conferencia de prensa. Y el policía le dice, hemos acordado con el hermano gobernador de que van a bajar la intensidad, pero en el mismo tiempo estaban tomando la Central Obrera Departamental. Y no había un policía. Entonces yo creo que sí, igual coincido, que es un poco más complejo ahorita el rol que está jugando la policía. Tenemos un par de mensajes, por favor, si los podemos transmitir. Buenas noches, irreverentes. Me parece sospechoso que la violencia se desate después de la reunión de Tuto Quiroga con Calvo. Mira, interesante. En el 2019, Tuto fue protagonista y ejerció poder sobre la Fuerza Aérea. Mira, es un dato interesante quien nos manda este mensaje. Ahorita lo estaremos tocando. Siguiente, por favor. Buenas noches a todos. Las intenciones separatistas se veían venir. Curiosamente, hay anuncios pagados en Facebook para profundizar el sentimiento Camba, entre comillas, páginas y páginas que promueven el fanatismo por el departamento de Santa Cruz. Me acuerda a la propaganda nazi antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de fanatismos, tal vez igual se podría mencionar el tema de los cabildos recientes que se hicieron, en el cual Luis Fernando Camacho tomó un lugar de pastor evangélico, ¿no? Diciendo que estaba el pueblo con Dios y que era una determinación de Dios lo que tenían que resistir. Pero tocando ese punto del primer mensaje que me parece interesante,
Tuto Quiroga aparece el 2019 y se desata un poco igual la violencia, empieza a tirar las líneas legales y al mismo tiempo se sabe por boca propia y por distintos testimonios de que él estaba en el teléfono diciendo que tenía que hacer o no la Fuerza Aérea. Aparece públicamente hace unas pocas semanas y nuevamente estamos viendo otro nivel. Se tira una línea a la Asamblea Legislativa para que cambie, como vamos a decir, vaya el conflicto a la Asamblea y empieza este nivel de conflictividad en Santa Cruz. ¿Tú cómo ves, Javier? Yo como lo veo. Uh-huh. En primera instancia, sin duda que hay siempre una coordinación entre los aparatos, podríamos decir, norteamericanos y las protestas de la derecha. Siempre hay un grado de vinculación, varía, oscila. También por eso me parece muy interesante la posición de Manfred, porque Manfred suele ser el representante local de los republicanos. Entonces, cuando Manfred le quita el apoyo a Camacho, significa de que al menos una facción se ha separado. Pero como sabemos, Estados Unidos es una estructura súper grande, son 360 millones de personas, tiene más de 20 agencias de inteligencia. Entonces, Tuto puede representar a los chicos A y Manfred a los chicos B. Los chicos A siguen respaldando. No por nada se ha dicho que Carlos Mesa se ha visto obligado a salir a defender a Camacho de la noche a la mañana con esa propuesta del censo 2023. Parece que hay órdenes desde arriba, al menos hay un sector en Estados Unidos que trata de respaldar las movilizaciones de Camacho. Ahora, dicho eso, yo creo, sí quiero trabajar un tema que me parece súper central. ¿Ya? A ver. Yo no le voy a preguntar a Lucio si es fascista o un tonto útil de los fascistas. En ese sentido, yo solo sé que está en la oposición y que ocupa un rol en la oposición. La mesa aquí de debate es una mesa de análisis político general, una mesa de análisis político de la coyuntura del país. Preguntar nuestras posiciones sobre qué opinamos de, no sé, de qué café toma Camacho en las tardes, nos resulta relevante. Estamos viendo el tema de Santa Cruz. Hay 5 muertos en Santa Cruz. Desviar el tema con Evo Morales no solamente me parece una estrategia pésima, sino que además deshonesto, que es lo peor. Y en ese sentido, manteniéndonos en el análisis de lo central, la escalada, como decía muy bien Kiara, sin duda la amenaza fascista está ahí presente, la amenaza separatista está ahí presente. Y ahora la cuestión es, también comparto con Kiara que la solución no es enviar cuerpos represivos. Esto no se resuelve mandando 5.000 policías a Santa Cruz. No es esa la solución. Porque creer que después del 2019 que la policía es leal a un gobierno democrático es un error. Y todas las derivaciones lógicas de esa afirmación tienen que pensarse cuidadosamente desde el bloque popular. En ese sentido, hay que deliberar, hay que pensar, pero también sabiendo que con quiénes contamos y con quiénes no contamos. Y ser muy honestos sobre eso, porque un error de cálculo nos puede causar una situación de alta violencia. Tenemos que ir rápidamente un corte y ahorita continuamos con la discusión. Y regresamos. Ahora sí, Lucio, te paso la palabra por alusión. Sí, bueno, lo que yo quiero hacer un poco en el tema del debate no es algún tipo de deslealtad, ¿no? Sino que trato de descentrar el tema del debate, porque estamos muy metidos nosotros en algún punto en debatir ciertas posiciones binaristas, ¿no? Que muestran solo como si todo fuera negro y todo fuera blanco, cuando en realidad la coyuntura política y la configuración del campo político se está enmarcando en otra clase de actores y en otra clase de significados y disputas por el significado, ¿no? Entonces, creo que, ¿por qué menciono yo a Evo Morales? O sea, parecerá que es algún tipo de fetiche quizás, pero no es así. Acá hay un tema fundamental. En los últimos días, Evo Morales ha sido puesto por el ala de renovación que tiene su origen en la ala pacificadora del año 2019 dentro del propio movimiento al socialismo, como un sujeto opositor al gobierno de Arce Catacora y el más incluido en esa fórmula, porque muchos dicen que es el PC1 el que tomaría las riendas del gobierno. Puede estar equivocado o no, pero hay una división importante dentro del movimiento al socialismo. Lo de la sigla del PC1 es otra cosa, ¿no? Pero es un punto central. ¿Por qué? Porque sale Romero a debatir sobre el censo. Sale Romero a
anclarse también a las posiciones que tiene el Comité Cívico de Santa Cruz. Pero perdón, ahí lo sí tengo que interrumpir porque Romero no es Evo, ¿no? O sea, fueron ministros, pero desde entonces, o sea, ¿se puede atribuirle al Evo las palabras de Romero? Cuando él incluso organizó una marcha hace un día en Pando, dándole apoyo al gobierno. Claro, pero a ver, si Romero está diciendo que han conversado con Evo Morales, no sé, o sea, díganle a él. Yo no estoy colocándole palabras a la boca. Tendrían que ir como posición dentro del propio movimiento al socialismo y rebatir a las palabras del propio Romero, quizás sancionarlo sería lo correcto, no sé cómo se maneja, qué capacidad autocrática no hay en el movimiento al socialismo, ¿no? Pero justamente Kiara hablaba del cerco. La gente de Santa Cruz fue donde estaba la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos y ella decía que fueron porque ellos hicieron el cerco. Bueno, el cerco, ¿quién lo hizo? ¿A quiénes corresponde esta estructura política y esta estructura sindical? Es pues a la gente de Evo Morales y el Pacto de Unidad, porque el Pacto de Unidad es una manera de control fuera de las estructuras estatales de Evo Morales y radica en las organizaciones sociales, ¿no? Entonces creo que por eso yo lo meto a la ecuación y es importante mostrarlo, visibilizarlo, ¿no? Porque creo que hay ciertos grados y hay acusaciones en nuestra coyuntura política donde el propio diputado del Movimiento al Socialismo, Cuellar, menciona que además hay una relación entre Evo Morales y Camacho por la relación que tienen en el asesor Walter Chávez. Entonces me parece que la idea de ver no solamente ya una polarización dentro de la coyuntura política, sino además ver diferentes grupos de conflicto, para mí los más fuertes, claramente, las estructuras de Santa Cruz con Calvo a la cabeza, más que Camacho, tiene más respaldo de la gente Calvo en este caso. Por el otro lado, el gobierno central con las estructuras estatales y por otro lado, Evo Morales, ¿no? Con las estructuras. Y el resto de la oposición todavía no se estructura, no tiene fuerza, no hay intenciones golpistas acá. Y vengo insistiendo hace mucho, ¿no? De que la única estructura, aparte de la organización de Santa Cruz, que tiene capacidad de desestabilizar este país, es pues nomás la estructura que sigue perteneciendo a la centralidad del Chapare, ¿no? Kiara. Bueno, a lo que Lucio se refiere como la gente de Evo Morales, hay que darle la noticia que es un porcentaje importantísimo de la población de Bolivia. Tenemos ya casi 2 millones de militantes en el MAS. Entonces me parece absurdo de hablar de la gente de lo importante y por lo que hasta ahora el MAS sigue siendo, digamos, el partido, el instrumento hegemónico dentro de la política nacional y nadie le puede hacer frente. Es que es un instrumento, es orgánico, hay muchas organizaciones que son parte de, que deliberan, por eso es un partido revolucionario, que deliberan, hay disensos, hay peleas, como siempre, como las debe haber, pero creo que ya podemos dejar un poco atrás el tema de hablar de la gente del este y la gente del otro, porque, bueno, si estuviéramos hablando, y como tú bien mencionabas, Andrés, de que sí hubiera una gente de Evo y otra gente de Luis Arce y estuviera el tema totalmente fraccionado, no tendríamos una fuerza de calle como la que ha demostrado el cerco, no tendríamos una fuerza de calle como la que han demostrado todas las marchas en el último año. Entonces creo que ese es un discurso falaz, creo que ese es un discurso que nos han vendido. Cuando Luis Arce iba a asumir el gobierno nos decía, no, es que ese títere de Evo Morales, ahora que hay división, que porque Romero dice, que porque el otro dice. El tema de Cuellar, me también daría la noticia que ha sido expulsado del MAS, entonces nada, creo que habría que ubicarnos un poco en ese sentido. Hablar de la gente de Evo Morales es un discurso de odio y estigmatizador, porque te estás refiriendo, a lo que Lucio se estaba refiriendo, no es a la gente de Evo Morales, es a la gente militante del MAS, de base, ¿no? Entonces, eso. Luego, hablando de lo que decía bien el comentario de alguna de las personas que nos escribió, sobre Tuto, es muy importante, porque como a mí me llama la atención que Camacho vaya tan a sus anchas y esté ahí con la policía tan feliz, también debería llamarnos la atención que justo como pasó en el 2019, pase que aparece Tuto y da directrices. No, porque en 2019, y por eso repito que hay intenciones de golpe,
En 2019 no fue que Camacho, por ser muy valiente, le dijo, Evo, le voy a entregar una carta y demás. Lo dijo él mismo. Lo hizo porque su papito le había pagado a los militares para hacer el golpe de Estado. Tuto no viene de Miami y da esas directrices por casualidad. Bien lo decía, o sea, hay que tener solo sumar 2+2 y ver que él, por alguna razón que no conocemos bien, ha llamado y era el comandante de las Fuerzas Aéreas sin tener ningún título ni nada, y ahora está ahí de nuevo. Camacho envalentonado y Tuto ahí, suena a golpe de Estado, suena a lo que vimos antes. Luego, hablando de cuál sería la salida que debería tener el gobierno, que debería tener el bloque popular de cómo enfrentar esta violencia fascista, una cosa es cierta, el bloque popular nunca, hablando de las mayorías, hablando del bloque campesino, indígena, obrero, nunca va a contar con el apoyo ni de la policía ni de los militares. Eso tiene que quedar claro. Creo que ha quedado claro, sobre todo por lo que nos ha pasado hace 3 años. Uh-huh. ¿Cuál es la manera del gobierno nacional de evitar esta violencia fascista, racista y machista? Basándose primero en los derechos que se han otorgado en la nueva constitución. En la nueva constitución se habla de que no se puede y debe ser condenado el racismo, machismo, etcétera, etcétera. Obviamente no es un mundo ideal en el que el aparato de la justicia va a decir, bueno, sí, Camacho, eres racista, vas a ir preso, sabemos que la plata maneja todo en el aparato judicial, pero tiene que haber un intento de que el aparato judicial actúe. ¿Y cómo vamos a hacer que el aparato judicial actúe si el aparato judicial siempre actúa por el dinero que se le pone? Presionando desde calle al aparato judicial, escarchando a los jueces que no hagan su trabajo, presionando sobre los casos golpe. Esa es la única manera, haciendo una presión popular de calle, que la tiene el bloque popular, al aparato judicial y al ejecutivo, para que también coaccione sobre eso, para que se haga justicia. Porque, a ver, estamos hablando de un Camacho que ha confesado que su papá ha pagado a militares para que hagan un golpe de Estado y maten gente, y no está en la cárcel. Estamos hablando de un Carlos Mesa que tiene X casos de corrupción, el tema de sus cheques cuando le pagaron para que sea presidente, y no está en la cárcel. Uh-huh. Tenemos a los actores de un grupo que ya ha sido calificado como paramilitar, como son la UJC, ahí están campantes, que los apresaron un día 10 y luego los liberaron. Creo que esa es la respuesta, creo que eso es a lo que se tiene que enfocar la política nacional ahora mismo, porque si no vamos a seguir repitiendo el ciclo. Pasó en 2008 con menos éxito, pasó el 2019 porque se organizaron mejor, mayor financiamiento, ahora puede volver a pasar, pero ¿cómo vamos a cortar este ciclo? Es la pregunta. No vamos a cortarlo llorando de que Camacho es un desgraciado, porque todos lo sabemos. Eso nada más. Vamos contigo, Ale. Gracias. Ah, perdón, mil disculpas, lo estaba olvidando. Tenemos reciente información de que el presidente Luis Arce Catacora va a dar una conferencia a las 11:30, de aquí a una media hora, 35 minutos. Vamos a transmitirla en vivo desde aquí, desde Avia Yala. Seguramente va a ser información muy importante con respecto a lo que sucedió hoy en Santa Cruz. Ahora sí, Alem, mil disculpas. Ya. A mí me parece interesante las palabras de Kiara en el sentido de que movilicemos a la gente popular. Como no tienen que trabajar y no hacen nada, bueno, que se movilicen, ¿no? Segundo elemento, en su mismo discurso muestra la incapacidad del Estado y los administradores del Estado, que sería el Movimiento al Socialismo, para resolver estos problemas. Y entre ellos, el Defensor del Pueblo, gran militante del Movimiento al Socialismo, que es ineficiente. Y eso es lo que está mostrando Kiara. En vez de poder ayudar al Movimiento al Socialismo, obviamente los hunde más. Falta de estrategia. Autocrítica, que siempre dices que no tenemos. No lo tienen. Lo siento. ¿Tienen ¿Y qué errores? Acabo de hacer? Es cometer un error. Es cometer error. ¿Qué acabo de es cometer hacer? Error. Ay, vale, no es estrategia. Vale, no es autocrítica, es error. No es autocrítica que, no, me que acabe de criticar al más. No has criticado, te has equivocado. Ah, me he equivocado. Totalmente. Wow, ¿eres tú mi árbitro? De eso se trata una mesa de debate. Sí, ¿no? Sí. Siguiente. A ver, estratégicamente, ¿qué conviene? ¿Que la policía se enfrente a los de la UJC para defender la CSUCB o la Federación de Campesinos de Santa Cruz? ¿O alejarse y dejar que incendie? ¿Cuál es más estratégico? ¿Qué haría usted, señor televidente, para jugar a la víctima? ¿Verdad?
dejar que lo incendien. Fantástico, esa es estrategia. Pero perdónale, ¿no son víctimas? No. ¿Los ayoreos no son víctimas? Andrés, es que tú no la puedes... La mujer violada múltiplemente no es víctima. No, jamás, los Andrés. Los muertos no son víctimas. Jamás, Andrés. Ah. Tú no puedes decir que algo es víctima cuando ese algo ha construido un país. No puedes decir, yo no puedo decir los mineros son víctimas de la dictadura cuando ellos han construido la democracia. Para mí son héroes. Son víctimas de son violencia, héroes, no tienen son nada constructores que ver. De una realidad llamada democracia. Llamarle víctima a esos sectores que han definido económica, social y políticamente la construcción de la realidad boliviana, ajá, es pues ser mediocres, no mediocres, paternalistas. Y el paternalismo no puede ser permitido desde ningún punto de vista partidario. Alem, y ustedes juegan a la victimización. No, Alema, hay una cuestión. Cuestión mucho más concreta, mucho más que discursiva, que cuando tienes una víctima, tienes una necesidad de justicia. A ver, solo suponte, déjame concluir. En octubre del 2003 no se los ha llamado víctimas, pero sí héroes de octubre. Y también son víctimas. Igual requerían... Pero el discurso es lo que construye, Andrés. No, yo te estoy hablando algo bastante concreto, Ale. Si tienes víctimas, requieres procesos de justicia. La gente que murió en el 2003, héroes, por supuesto, recuperaron el gas, pero también son víctimas las familias y merecen resarcimiento. Merecen poner en el estrado de un juicio a quienes asesinaron a esa gente. Lo mismo esta gente. Tú puedes decir, gente que perdió su sede, la gente que perdió la vida, la gente que ha sido torturada, la mujer que ha sido violada, son víctimas y merecen también justicia. No por decir victimismo, ahora vas a quitarles cualquier tipo de resarcimiento. Ahora, vayamos bajo tu misma lectura. Tu lectura está mostrando que en realidad todos somos víctimas del Estado ineficiente. Temas de feminicidio se han resuelto. Temas de infanticidio se ha resuelto, temas de pobreza se ha resuelto, temas de desempleo se ha resuelto, entonces todos, de manera masiva, somos víctimas de la ineficiencia de Estado. Y me parece plausible desde ese discurso por, que por tienes. Por supuesto. Y en función a lo que está pasando, en este caso la quema de la central, de la Federación de Campesinos, es una estrategia de victimización. Factible. Por supuesto. Aplaudible. Por supuesto que pero hay, es una estrategia supuesto, de victimización. Por supuesto que hay una responsabilidad en el Estado cuando no, o de un gobierno, más bien, porque no es del Estado, de ciertos gobiernos cuando no cumplen esas tareas. Pero eso no quiere decir que si hay una violación en la calle, es culpa del presidente. Hay un violador pero que viola. Tú lo estás no, mostrando. Hay un violador que viola. Y él es culpable también. El Estado tiene que ahora garantizar la justicia para esa víctima. Esa es su responsabilidad. El gobierno ahora tiene su obligación. No era evitar que se queme. Ahora tiene que sancionar a quien quemó. Que el gobierno no tiene la responsabilidad de quienes me prendieron el mechero o quienes violaron. Ahí estamos confundidos. Bajo esa lectura, yo estoy muy de acuerdo. Y ahí vamos, yo no te voy a interrumpir. Pero tú construyes. Que tenemos que ir terminando, ¿eh? Tú construyes todo este proceso de arremetida contra lo popular indígena y atribuyes a un estamento, en este caso el Comité Interinstitucional o el Unión Comité Juvenil. Directo, ¿no ve? ¿Qué son? Está bien. Entonces, yo también, bajo tu misma lectura, tengo el derecho y tenemos el derecho, todos los ciudadanos, de decir la ineficiencia de Estado nos genera victimización a todos los bolivianos. Eso es ineficiencia de igual Estado. Igual hay culpables, ¿no? Estamos de acuerdo y esos en eso, culpables ¿no? es quien los protege. El Estado, porque es el Estado, administrado por el movimiento al socialismo, quien administra estos escenarios de poder. Y como no los administra bien, ineficiencia. Somos víctimas de un poder de Estado llamado movimiento al socialismo. Yo creo que quien viola es el culpable de una violación, ¿no? Pero bueno, dale, Kiara, adelante. Como lo dije ayer, a ver, Alem y Mauricio aplauden el discurso del macho, violador, golpeador. Y dice muy bien, eso es nuestro sector político, lo apoyamos. Cuando golpea, cuando viola y cuando mata, dicen, no, pero es culpa del gobierno nacional. No, esa fue la lectura no, de Andrés. Y aparte no dice Alem que hablé de no, el movimiento no popular hablé de tiene eso, que trabajar y por eso no puede estar movilizándose. Les recuerdo toda la historia de nuestro país, que ha sido el movimiento popular el que ha cambiado y hecho las revoluciones y ha hecho que el país nazca. El movimiento popular por eso es el históricamente masacrado y por eso justamente entonces, ¿por qué las si no clases entendemos del la realidad nacional dominan el aparato si estatal, no entendemos la realidad nacional Castillo, vamos al gobernador Catacora, el gobernador que es el Estado es Camacho también Arce no Catacora. Camacho también es no, el estamos Estado hablando del movimiento Alem, socialista. Alem, te no, puedes callar es cuando sea tu turno Kiara, hablas Kiara, por favor no. Te pido respeto a mí Andrés no me ha dejado concluir porque he tenido que responder Alem ni siquiera era tu turno un minuto también. Pero no me lo has dado de manera completa. Me has robado mis tiempos y ya
ahora le estás dando los tiempos. Ni siquiera era tu turno, Alem. Kiara, no, a ver. Para que pueda articular su propuesta. Es verdad. No me parece. Alem, yo te interrumpí, pero de ahí te di un minuto y 30 empezó. 30 segundos. No, ya empezó un minuto que estuvo con cronómetro. Ya hablaste. Sí. Le estoy dando un minuto a la Kiara. No la has dejado terminar. Entonces, ahora, como no la has quitado. Yo puedo entender. Como le has quitado 30 segundos, le voy a dar los 30 segundos a Kiara. Adelante, Kiara. Ya, súper. Entonces, en ese sentido, si aplaudimos al macho golpeador, violador y asesino y pretendemos que la democracia la tiene que hacer solo el presidente, solito en el Estado, como si la policía fueran los mejores y tuvieran que solo obedecer al presidente y los militares no fueran unos asesinos como conocemos que son, es un absurdo de análisis de país. Hay que entender que la democracia es un ejercicio que se construye desde las calles, que se construye diariamente. No podemos pretender que solo votando a Luis Arce solucione nuestros problemas cuando nosotros asesinamos, violamos y matamos. Nada Gracias. Más eso. Lucio, ya. Minuto y minuto. A ver, continuando con esto, sí. Si vamos a definir todo en las calles y la democracia se define en las calles, entonces se legitima también la quema, ¿no? De la casa, no, del, no, de la federación. Mayoría. No, es que no, acá se trata de definir en las calles. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, con marchas, ojo. No, solo con digo quemas. Que con ese discurso se podría justificar. Luego, cuando se habla de esto, de los machos, tenemos una sociedad machista, no importa, tenemos una sociedad andinocéntrica machista en el caso del Oriente también es machista y si vamos a hablar de delitos y de violaciones, que me parece el peor ejemplo de colocarlo así, también tendríamos que vincular a algunos expresidentes, ¿no? En el caso de Chaparina, por ejemplo, también la justicia no ha hecho nada. En el caso de Juan Vasco Pela, CIDH muestra que es uno de los casos emblemáticos de tortura hacia una persona por parte del gobierno de Evo Morales. Estuvo detenido, el policía estuvo detenido, no, Juan, hasta el gobierno de años. ¿No? Juan Vasco Pela, no, ¿cómo va a estar detenido? Claro, el comandante de la policía fue detenido y fue liberado al gobierno de años de la represión a Chaparina. No, pero discúlpeme, hay una estructura de ministros que ha estado perdón, ahí. Te quito unos segundos, adelante, le quito unos segundos. Y bueno, me parece que al final esto de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina, son las quimeras perfectas del movimiento al socialismo. Quimeras que implica que se ataca a un prototipo ideal de némesis, digamos, pero que al final no suenan ni truenan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la propia incapacidad de negociación de los gobiernos y de los gobernantes de no lograr los consensos necesarios. Y me parece que ahí Arce Catacora está fallando por seguir la receta de Evo Morales. Muchas gracias, Lucio. Para terminar, Javier. Sí, muy rápido. A ver, justamente han sido los movimientos sociales, el Pacto Unidad, los héroes de la democracia. Han sido ellos los que justamente en las calles, como muy bien señala Lucio, corretearon a todos los amigos de Lucio y a todos los amigos de Alem y pudieron permitir que la cheta salga del gobierno y se den elecciones y recuperemos la democracia. Uh-huh. Esos movimientos sociales ahora tienen que deliberar después de las acciones de hoy cuáles son las acciones a tomar adelante. Porque al fascismo, señores, no se le negocia. Al fascismo no se le dialoga. Con el fascismo, la respuesta siempre tiene que ser, lamentablemente, las calles. Y ahí los movimientos populares tienen que actuar con una contundencia que exigen las circunstancias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Mañana continuaremos. Ya estamos sobre la hora. El lunes volveremos. Recordamos, en 30 minutos, en realidad 25 minutos, tenemos el mensaje presidencial. Lo estamos viendo en pantallas. 11 de noviembre. Hoy a las 11:30 p.m. estaremos atentos y estaremos transmitiendo en vivo aquí desde Avia Yala TV. Y por mi parte, ya cerrando, me disculpo con el público si es que pues tomo alguna vez ciertas posiciones, pero para mí hay ciertos límites y para mí culpabilizar a un sector como el campesino de la propia violencia ejercida contra ellos no me parece que rebasa algunos límites. Nos vemos el lunes, muy buenas noches. Intuyan, no disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan.